Muy bien, ahí lo veíamos la palabra de Falcioni un poquito opinando acerca de este tema, ¿no? Y puntualmente de James, no sabemos si salió bien el audio, pero la idea y un poquito es contarte que cómo se llevan estos procesos, ¿no? Dijimos, si Banfield, o por lo menos Falcioni en este caso, quiere ir llevándote de a poco, porque así como te pide la gente, él dice, y por experiencia quizá habla, también se puede impacientar cuando quizá vos no se te den las cosas tanto dentro del campo de juego. Sí, creo que también tiene mucha razón, pero creo que si uno sabe jugar, si uno sabe hacer las cosas bien, creo que las cosas van a resultar de la mejor manera. ¿Vos hablaste con él? No, ¿Habla él con vos? todavía no he tenido la posibilidad de hablar. Ajá. ¿Y qué impresión te causó? Porque cuando vos viniste aquí anteriormente había otro técnico, que era Estaba borrachado. Burruchaga, exactamente, que fue con el que debutaste en primera. Y bueno, y él ha agarrado el proceso también en el medio, Falcioni, y bueno, se ha encontrado también con un equipo y con un jugador que ya venía siendo nombrado como vos, por ejemplo. Sí, creo que también Burruchaga fue el que me puso a jugar y también fue algo bueno para mí y fue un ciclo importante. Julián, ¿veían los partidos allá de Banfield? Sí, algunos los que pasaban por Fox, que eran muy pocos, la verdad, más que todo cuando jugaba con River o con Boca. Claro, los partidos con más mayor trascendencia quizá, ¿no? Para allá, para todo el público. Sí, no pasan pues mucha cantidad de partidos de Banfield, pasan uno o dos partidos los domingos y los sábados nomás. Y vos también era uno de esos que estaban ahí pendiente a ver si entraba, si se le daban las cosas o si convertía un gol, como lo ha hecho ese golazo de presentación que tuvo. Sí, pues en Colombia el primer gol que hizo, el de media distancia, pues fue muy nombrado, pasaron por las noticias y pues se ve mucho fútbol de primera y lo vi por ahí. Yo lo que quiero que me cuente para el otro bloque Sí. es la presión que le metió antes de un partido de definición, donde James Rodríguez salió con una canillera hasta el muslo más o menos. Pero para el otro bloque, por favor. Otro bloque. Bueno, una anécdota, gran anécdota, tenemos, ¿eh? No, son mentiras. Qué Son chumba que mentiras. somos, Son ¿eh? mentiras. Somos Son chumba mentiras. nosotros. Pero son mentiras. ¿Es mentira? Sí. Bueno, vos encargate de aclararlo. Vos Claro. encargate de aclararlo en el próximo bloque. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos con más programa. Dale.
See you.